Hace poquito estuvieron presentando acá en Chilecito monedas riojanas en la era Quiroga 1824-1835. Muy buenas tardes, Mariano. Muchísimas gracias por este contacto telefónico. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, Mariano, ¿bien? Gracias a ustedes. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? Te trajimos, al fin y al cabo te trajimos a la radio, de una forma aquí u otra. Aquí estamos, aquí estamos. No se pudo dar la que lleves. Bueno, ¿qué tal? Mariano, bueno, si te tenemos que presentar, te presentamos como investigador numismático, ¿no? Pero antes que nada, por ahí la gente no está muy... no sabe lo que es la numismática. ¿Nos podrías comentar un poquito? Sí, bueno, la numismática es la ciencia más o menos que estudia las monedas, entre otras cosas, monedas, billetes, medallas, desde la antigüedad hasta hoy, digamos, algo general sería eso. Claro, y vos te enfocás en cierta medida, te centrás en el estudio de las monedas riojanas, ¿verdad? Sí, yo un poco por casualidad, soy porteño, aviso, un poco por casualidad buscando el origen de una moneda supuestamente cordobesa, que toda la vida era cordobesa, me crucé con que podía ser de La Rioja, hecha con plata de famatina, y ahí empecé a investigar más sobre La Rioja y me fui haciendo totalmente fanático de toda la zona, de la monedación, de todo lo que es de La Rioja. Y bueno, ya estuve 4 veces por allí y pienso seguir yendo. Claro, ¿y qué importancia tiene la provincia de La Rioja dentro de la historia de la amonedación argentina? Y es muy importante, porque empezó todo en el año 1820 con el gobernador Nicolás Dávila, bueno, ahí en la región de Chilecito, y después cuando en 1823 se enemistó con Quiroga, pasaron a tener la Casa de Moneda en la ciudad de La Rioja. Antes se hacían ahí en la zona de Chilecito, de Famatina, y a partir de 1823, y fue muy importante, ya que hasta 1860 se siguieron acuñando monedas. Ah, mira. ¿Y acá en Chilecito, en qué zona estaba la Casa de la Moneda? Y bueno, eso estamos hace años tratando de descifrar. Sabemos que, por lo menos en Anguinán, al menos era el Banco de Rescates. Es una casa que ustedes conocen mejor que nosotros, seguramente. Cuando fuimos la primera vez, le preguntábamos a la gente por la Casa de Moneda, por un cuadro que habíamos visto en el Museo del Cable Carril, y todos nos indicaban una casa que, bueno, no tienen dirección en Anguinán, pero que cualquier persona que vive allí les indica enseguida. Ahí es donde la gente lleva, los mineros llevaban su plata y como que la rescataban, se la compraban el banco, digamos. Y dónde se hacían las monedas, hay muchas teorías. Algunos dicen que en Nonogasta, en la Casa de Dávila, sino en unas ruinas que hay ahí al lado de la iglesia de San Vicente Ferrer, o en algún otro lado, o en varios lugares. Estamos tras las pistas de todo eso. Claro, estamos en eso. Estaría bueno ir con un detector, ¿no? A ver si... Sí, creo que ya hay varios que andan con detectores por ahí, pero lo que pasa es que como es todo mineral en esa zona, claro, complicado. Es muy difícil, debe sonar con todo, me imagino. Claro, claro. Y el banco, el Banco de Rescate, ¿era una sociedad privada, de capitales privados? ¿Cómo funcionaba? No, era del Estado. Primero hasta 1820, del directorio, digamos. Y a partir de 1820, cuando cada provincia pasa a decidir por sí sola, me imagino que del Estado, de la provincia de La Rioja, seguramente. Esa parte exacta, no, pero sí, de la provincia, provincial, seguro. Y había también privados por ahí que rescatarían y harían sus negocios con los mineros, sin duda. Bien, hace poquito estuviste presentando este libro acá en Chilecito. ¿Cuáles fueron las dudas o las preguntas que surgieron de ese público que fue a presenciar esta presentación? Bueno, el libro empieza ya, porque hay un libro anterior donde hablaba
en un capítulo de las monedas de Chilecito que recién les mencionaba. Uh-huh. Y el libro este ya habla a partir de 1824, cuando acuñan monedas en La Rioja, en la capital. Y casi todo depende de Facundo Quiroga ya, al principio. Entonces, por eso el libro exactamente se refiere a eso. Y bueno, en el libro me refiero a varias cosas, explico cómo se creó la Casa de Moneda, después en 1826, cuando Rivadavia lo nombran primer presidente, se enemista con Quiroga y con la Casa de Moneda, porque la quiso nacionalizar. Fue uno de los grandes motivos de las guerras civiles, ese, con La Rioja, seguro. Después, bueno, está el famoso... Después, cuando ingresan los unitarios, el gobernador La Madrid, asume en 1829 en La Rioja, después de vencer a Quiroga, y va a buscar los famosos tapados de Quiroga, que supongo que todos habrán escuchado algo sobre los entierros de plata de Facundo en Los Llanos. Sí. Y ahí tenía, enterró toda su fortuna, la maquinaria de la Casa de Moneda que se llevó de La Rioja también estaba enterrada ahí. Y bueno, viene este hombre de La Madrid y bueno, estuvo meses y meses buscando todo eso, lo encuentra y con eso vuelve a acuñar monedas en 1830. Y después, bueno, y después sigue el libro contando todos los avatares hasta Barranca Yaco, cuando lo asesinan a Facundo. A eso, espero algún día seguir con la historia para adelante, pero ahora estamos hasta allí. Esperemos que sí. Cada vez que viene Gonzalo y retomamos la temática riojana, hablamos de lo importante que es conocer, conocer sobre autores riojanos, porque tienen que ver con nuestra identidad. Ahora, yo jamás lo hubiese pensado que tanta identidad nuestra podría caber dentro de algo tan particular como es la numismática, las monedas. Sí, claro, es que fue importantísimo, por Famatina, claro, desde la época del descubrimiento, desde la época de la fundación de La Rioja, que los españoles sabían del Famatina, que había algo, que ahí decían, bueno... Habrán contado historias que era una montaña de oro, pero siempre se supo que ahí había grandes riquezas. Y bueno, claro, todos saben lo importante que es. A mí me emociona mucho cada vez que voy a ir ahí, para mí es muy fuerte, sí, estar ahí. Es historia pura, todo. Bueno, es muy lindo escucharlo como riojana. Te quería comentar que incluso cuando los incas llegan a nuestro territorio, llegan buscando el Famatina o el Huamatina, que era como lo nombraban. Y este territorio estaba habitado por poblaciones bastante avanzadas, incluso los mismos incas se admiran, porque eran poblaciones que ya comercializaban con otros territorios como Chile, que vendría a ser la cultura aguada. Y ahí es que se dan cuenta por el oro, por elementos de plata que se encuentran y porque ellos ya explotaban el mineral que había en el Famatina. De ahí se habrán enterado los españoles y por eso enseguida desde Tucumán, que la gobernación era en Tucumán, y enviaron gente ahí a investigar, digamos. Sí. Después los jesuitas también, hay mucho. Hasta la expulsión y después, bueno, ya en la época de la colonia en sí, la independencia, bueno, siempre siguió. Hasta 1860 se acuñaron monedas. Así que hay muchas, sí. Así es. Sin embargo, nosotros como riojanos no tenemos un museo especializado como puede pasar, por ejemplo, en Potosí, que está el Museo de la Casa de la Moneda, y están las primeras monedas acuñadas y la maquinaria. Nosotros no contamos con un lugar donde las expongan y donde podamos conocer esta parte de nuestra historia. Sería maravilloso que pudieran hacer un museo, ojalá pudieran. Como conocemos gente de los museos nacionales, digamos, de acá de Buenos Aires, que seguramente les darían alguna mano, por lo menos en la logística y todo eso, con todo gusto, seguro, sería genial. Maravilla. Allí estaré cuando se inaugure, seguro.
Incluso leía, Mariano, en tus libros que muchas de estas monedas, las que sobreviven al día de hoy, se encuentran en el museo o en algunas colecciones privadas, ¿verdad? Hay muchas que son muy raras, porque eran pocas las emisiones. Claro. Imagínense que era toda época de guerras, venían unitarios, venían los federales, se peleaban las montoneras, era muy complicado. Y al final abrían la casa de moneda cuando había algún pedido. Venía alguien con plata, iba alguien con plata, y abrían la casa de moneda, hacían el pedido y volvían a cerrar. Se imaginan que no es lo ideal, pero bueno, fue escaseando y por eso se terminaron cerrando, porque ya el valor intrínseco de la plata no justificaba hacer monedas. En esa época valían su valor en oro y en plata, digamos. No es como hoy que hacen en otros metales, y en esa época era el valor intrínseco. Claro, y el tema de la... estando entre guerras en distintas provincias, en distintas regiones, el tema de la circulación legal. Porque sí, se acuñaba y, bueno, leía por ahí que por ahí en ciertas provincias no se le aceptaba como circulación. Claro, ese es el otro tema. Al principio, bueno, desde 1824, cuando empiezan en La Rioja, quieren todo el tiempo, empiezan a enviar monedas a Buenos Aires y a Córdoba, que eran los dos centros, como siempre. Enviaban monedas a Córdoba y a Buenos Aires, muestras, que son muchas veces las que seguramente están en museos acá, muy probablemente, porque uno ve monedas flamantes, increíbles, que de eso no circuló, no pudo haber circulado, y enviaban solicitando aprobación, y acá les decían: genial, muy bueno, lo felicitamos, pero nunca o sea, pedían que circularan en forma nacional. Y Córdoba lo mismo, decían: ah, muy lindas monedas, lo felicitamos, pero no, nunca se jugaban. Y después, bueno, en 1830, cuando lo que les decía de la Madrid, después de encontrar los tapados de Quiroga, envía monedas a Córdoba porque estaba peleado con Rosas, y el general Paz, que era el gobernador de Córdoba, quisieron hacerla circular en todo en toda la Liga del Norte. Y la Liga del Interior, me estoy confundiendo con la de 1840. Y después, pero nunca obtuvieron circulación nacional, salvo a partir de 1854, cuando es la Confederación Argentina, que Urquiza, desde Paraná, como no disponían de Buenos Aires, estaba separado, siguieron acuñando monedas, y esas se supone que por eso son las más abundantes, unas de 1854, de medio real, que se hicieron algo así como 1 millón de monedas, algo así, que para esa época era mucho. Y esas se supone que tuvieron circulación nacional, pero igual siempre escaseaban, era muy escaso todo. Así es. Esas últimas con circulación nacional, ya avaladas por la Confederación Argentina, pero no por Buenos Aires, ¿o sí? No por Buenos Aires, porque claro, esto es anterior a cuando después se junta Buenos Aires con la Confederación. Después, en 1859-60, justo. Sí. Y ahí es cuando cierran la Casa de Moneda de... No sé los meses justos, pero es claro. Prácticamente... Es cuando cierran definitivamente la Casa de Moneda de La Rioja. Y después hay unas crónicas bastante tristes de cómo terminó todo lo que la maquinaria y que con tanto esfuerzo habían construido, termina todo arrumbado. Creo que no estuve en La Rioja capital, creo que hicieron que el Colegio Nacional, creo que es donde era la Casa de Moneda, un Colegio Nacional, no sé si seguirá existiendo. Sí, sigue existiendo, parte. Y en el día de hoy es un centro cultural, ya no es más el Colegio Nacional, es un centro cultural. Ah, perfecto. Bueno, ahí era la Casa de Moneda en esa época, así que... Y terminó todo en depósitos y muy maltratado, abandonado. Creo que usaron el bronce para hacer campanas para las iglesias, y
todas cosas así. Que es todo que lo dejo para mi futuro libro, cuando avance más en las épocas. Porque ahora llegamos hasta ahí. Para hacerlo bien, vamos de a poco. Van por etapas. Sí, sí, sí. Lo repito, como riojana, me encanta cuando ingresa alguien adoptado con tanta pasión por nuestra historia, por hablar de nuestras etapas y sobre todo también por ese sufrimiento que tenés, por ejemplo, con cosas que no se han sabido conservar, como en el caso de la maquinaria para realizar estas monedas. Sí, para nosotros es casi criminal pensar que tendría que estar todo eso. Lo mismo pasó con los archivos. Algunos dicen que usaron el papel para hacer balas en alrededor de 1840 también. Había otra versión que fue posterior, con varela, claro, pero no se sabe exactamente. Tal cual. ¿Cómo? Claro, sí, también sí. Está la leyenda de que Varela utilizó parte de ese archivo para hacer munición. Bueno, también está que la Madrid, o sea que depende de qué lado... ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Yo estoy más del lado... A mí me cae más simpático Varela, seguramente, pero bueno, esto es así. ¿Y acá en La Rioja hay algún centro de numismática? Y bueno, sé que están justo cuando fui, sé que están intentando... intentando, no, estaban bastante avanzados con fundar el Centro Numismático de Chilecito. Estamos esperando las noticias. Esperemos que sea pronto. Ojalá. Hay un amigo allí que está haciendo las gestiones. Claro. Varios amigos, pero uno más que todos, creo. Claro, de paso así te pueden llegar a dar una mano, ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. Ya estamos... Estamos en contacto, sí, pero sé que tenía bastante avanzado porque habló con la federación, hay una federación nacional de todos los centros numismáticos del país, que son unos 40, y le dieron todos los estatutos, todo lo que hace falta para poder, más o menos lo similar que usan las demás instituciones parecidas, como para que tengan una idea. Y ahí... estarán, esperemos, esta debe ser incipiente de fundación, estamos esperando a ver cuándo se hace. Así es. Bueno, esperemos que sea pronto también para descubrir un poco más de nuestra historia. Ojalá, allí estaremos seguro. Bueno, te esperamos. Perfecto. Te esperamos acá en los estudios para cuando vengas, así podemos hablar un poquito más y tal vez ilustrar más este pedacito de nuestra historia. Desde acá te agradecemos un montón este contacto telefónico. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos a todos. Un abrazo, Mariano. Gracias. Otro. Chao. Bueno, estuvimos hablando con Mariano Cohen, autor de Monedas Riojanas en la era Quiroga, 1824-1835, un libro que estuvieron presentando hace poco acá en Chilecito, justo para el 19 de agosto, si mal no recuerdo, en una charla muy muy bonita, la verdad bastante importante. Este libro lo pueden conseguir en Ágora, tienda de libros, que queda en ¿dónde? San Martín 90. En San Martín 90, los va a recibir Gonzalo Campos y les va a comentar un poquito de qué se trata. Te esperamos hasta el lunes que viene, Gonzalo. Perfecto, volvemos el lunes. Gonzalo Campos de Ágora, tienda de libros, pasó por CNC Noticias.